Hola nenis, ¿qué tal? Como habéis visto en el título, hoy vengo con un paquetito que me ha parecido precioso. Es este paquete en cuestión, de la tienda de AliExpress Cici and Cici, o Cici and Cici, no sé cómo se pronuncia. Y bueno, dentro de este sobre blanco viene un sobre dorado y un botecito de caviar, que el caviar me lo han puesto de regalo, creo que lo incluyen en todos los envíos. Y a pesar de que nunca me ha llamado la atención el caviar, nunca he comprado, me parece bastante mono, es un verde perlado bastante bonito. Y quién sabe, quizás ahora que tengo, lo pruebe algún día. Y bueno, vamos a lo interesante, que es el sobre dorado. Como veis, todos los detalles cuidadísimos. Me parece un paquetito precioso. Y dentro viene la plaquita en cuestión, que es la Flower 01. Y una notita de agradecimiento. Como veis, la placa es preciosa, por el reverso tiene un estampado floral primaveral muy bonito. Y por el anverso tiene el bajorrelieve para las estampaciones y creo que es de metacrilato. Me parece más metacrilato que plástico, pero no estoy muy segura. La capa blanca sí, la capa blanca, si no me equivoco, es plástico. Y bueno, vamos a montar el chiringuito y a probarla a ver qué tal se comporta. Esta es una de las placas que hay en la tienda con varios diseños que se hacen por pasos. Y voy a empezar por una de las dos rosas que trae, que se hacen en dos pasos. Lo que es la mancha sería el color sólido de la rosa. Y luego justo debajo tiene las líneas de contorno, que las voy a hacer en negro, y la cuestión es encajar lo mejor posible una estampación sobre la otra. A mí me resulta un poco complicado porque, aunque no lo veáis, entre mis manos está el palo del trípode y es un poco incómodo atinar, un poco complicado, pero bueno, haciéndolo bien es bastante sencillo. Ahora voy a probar estas hojitas que hay aquí abajo, a ver qué tal. Y me acabo de dar cuenta que la capa blanca, como no es completamente lisa, tiene un poquito de textura y ha manchado un poquito el sello. Pero bueno, nada que no se solucione con un rodillo. Vamos a seguir a ver qué tal se comporta. Voy a probar el otro ramillete de hojas. Y la verdad es que por ahora todo se está transfiriendo muy muy bien. El sello lo coge todo a la primera. El esmalte queda perfecto. Estoy usando esmaltes de Catch para estampación. Y aparte estoy utilizando también esmaltes de Mercadona. Y bueno, ahora vamos a probar la otra rosa, que el rojo, como veis, es de Mercadona, de la serie en gel.
y se ha transferido perfectamente. Y ahora también con esmalte de Mercadona voy a hacer el contorno de los pétalos. Y la verdad es que lo coge a la perfección. Pero me doy cuenta de que mancha un poquito la placa. Tampoco es nada grave, pero es a tener en cuenta que hay que tener un trocito de celo a mano para limpiar si el sello coge residuos fuera del dibujo. Pero bueno, creo que ha quedado perfecta. O casi perfecta para las condiciones en las que lo estoy haciendo. Ahora voy a probar la mariposa, que no he escogido muy bien los tonos. Y como veis, se ha manchado. Pero bueno, con cuidadito y un trocito de celo se arregla fácilmente. El único fallo que le encuentro a esta placa por ahora es que a veces la textura de la base blanca mancha un poquito los sellos, pero por lo demás, muy bien. El fallo ha sido que no he cogido dos colores que contrasten mucho, entonces no va a quedar muy detallada, pero bueno, para probar ha quedado bastante bien y las dos partes encajan perfectamente. Ahora voy a probar el único dibujo que viene en tres pasos, que es esta ramita con flores. Se podría decir que es una ramita de almendro. Voy a empezar por el tallo. Y bueno, al ser tres pasos, hay que tener bastante cuidado cuando se colocan las flores, que es el paso intermedio. Con el tallo no hay ningún problema. Lo pones donde quieres y queda perfecto. Pero las flores, si no se sitúan muy muy bien, luego al querer transferir lo que es la silueta, si no encajan queda bastante feo. Pero bueno, con mucho cuidadito y paciencia y fijándose una mucho en dónde pone las flores, queda precioso. Esta ramita de almendro básicamente es la culpable de que haya comprado esta placa y no me arrepiento. Bueno, para limpiar la placa, al ser de plástico y o metacrilato, utilizo quita esmalte sin acetona. Supongo que si se utiliza acetona dañará bastante el plástico o el metacrilato y no interesa. Así que yo recomiendo hacerlo con quita esmalte normal sin acetona. Y bueno, vamos a probar los mandalas, a ver qué tal salen. Os recuerdo que tengo, o mejor dicho, os recuerdo que mis manos están abrazando el trípode prácticamente. Es un poquito complicado encajar las partes, pero bueno, quitando ese inconveniente, haciéndolo con tranquilidad en casa sin un trípode en medio, es bastante fácil. Bueno, aquí me he equivocado yo, he cogido un trozo del dibujo de arriba, pero bueno, estoy haciendo pruebas y no tengo mucho cuidado, la verdad. Para los mandalas es para lo que hay más opciones. Hay bastantes diseños que se pueden combinar y se pueden sacar una barbaridad de diseños diferentes.
Básicamente, todos los dibujos que tienen forma de círculo son para hacer diferentes diseños de estos mandalas o círculos o como se quieran llamar. Ahora voy a probar esta flor, que es de dos pasos, pero me voy a saltar la base. Voy a ir directamente a las líneas de contorno. Y la verdad es que se transfiere a la perfección hasta el mínimo detalle. No hay ninguna línea que se haya partido ni nada. Está perfecto. Y ahora voy a probar el diamante que hay al lado. El diamante corazón o corazón diamante, igual. Hasta la última línea ha quedado perfecta. Y bueno, mientras sigo probando con las flores de loto, que vienen en dos tamaños, y la verdad es que la combinación de poner una sobre otra me ha gustado mucho, os digo que estoy encantada con la placa, que sí, confirmo que la parte blanca tiene un poquito de textura y mancha el sello, pero la calidad de los grabados está súper bien, se transfieren muy bien y ese fallito con un poquito de celo limpiando el sello se salva perfectamente. ¿Y qué más os puedo decir? Que me encanta, que solo tenéis que ver mis experimentos, que para ser la primera vez que utilizo la placa creo que han quedado bastante bien. Insisto, es preciosa además. Y bueno, básicamente esto es todo. Estoy encantadísima con la placa, que espero que os haya gustado tanto como a mí. Y nada, lo que os digo siempre, que si os ha gustado, por favor, un me gusta, suscribíos al canal, comentad, compartid y que ya me callo y os dejo tranquilitos un rato. Y si queréis, nos vemos pronto en un siguiente vídeo. ¡Chao!